La comunidad cumple un año de servir a la ciudadanía, siendo el lazo entre las autoridades y nuestros televidentes, quienes constituyen los principales actores del noticiero. Con nuestros equipos patrullando la ciudad, hemos sido el puente para que muchas soluciones lleguen hasta sus barrios. Como no recordar la intervención de varios parques que se encontraban en mal estado en la ciudad. Uno de ellos fue el del sector del Pintado, ubicado al sur de la urbe. Se encontraba con hierba crecida, basura y juegos dañados. Además, también la intervención de varios terrenos baldíos en la ciudad. Tuvimos la denuncia mediante este noticiero de que teníamos la hierba crecida, de que había suciedad, así que procedimos a intervenir inmediatamente. Realizamos la limpieza en donde se retiró toda la hierba, se cortó, se retiró la basura. Nosotros como autoridades estamos prestos para atender, fortalecer esta relación que se ha formado, medios de comunicación, comunidad y municipio de Quito. Gracias a este medio de comunicación se hizo posible que los dueños se acerquen a arreglar el problema que tenía y que nos afectaba a todo el sector. O la colocación de una parada de buses que solicitaban los moradores de Calderón. Lo que primero se va a hacer es la señalización horizontal y vertical, es decir, en el piso pintamos la palabra bus y ponemos una señal vertical. Con lo cual, los buses de transporte público que circulan por ese sector se ven obligados a parar en ese punto de parada de bus. Los baches también han sido una constante en la ciudad, pero gracias a la intervención oportuna de las autoridades al sintonizar nuestro noticiero, se ha logrado en muchos casos la pavimentación de las vías afectadas. En primer lugar, pues quiero agradecer a ustedes que vienen a hacer estas tomas realmente en Coyacoto, donde estaba eso. Entonces, gracias a ustedes, el EMOP pues ya vino, hizo el bacheo correspondiente, estamos muy agradecidos. Los moradores del barrio San Pedro, cerca del sector de Alma Lojana, también lograron que el trazado vial de su calle principal sea aprobado por la Comisión de Suelo Municipal. Esto luego de hacer un pedido a través de nuestro noticiero. Pero con el trazado no hay ningún inconveniente. Gracias al Canal 5. Gracias a ustedes que nos ayudaron. Las fugas de agua también han sido atendidas a la brevedad y con su intervención este líquido vital no se ha seguido desperdiciando. Yo el segundo día que se había venido y me conversó a mi hijo, sí habían venido a arreglar. Incluso hasta la intervención de puentes que representaban un peligro para la comunidad. Un puente sobre este y un puente paralelo, porque obviamente claro, tenemos que tener los dos sentidos de circulación. Yo aplaudiré cuando veas terminado el puente. Ahora TVC en la comunidad está de aniversario y seguirá atendiendo a todas sus necesidades, pues somos su noticiero de las soluciones. Informó Alison Corral.